Los módulos de acondicionamiento, tanto del sensor de humo como del sensor de gas, que es este de acá, consta de una configuración inversor sumador, cada uno, y las resistencias se modelaron a partir de pruebas al sensor. Primero se tomó una medición con un divisor de tensión del sensor sin exposición de gas o sin exposición de humo, y a base de eso, cuando le expusimos gas y humo hasta cierto punto, tratamos de linealizar la respuesta, y a través de esa variación lineal que generamos por medio de las pruebas, modelamos las resistencias para así tener el comportamiento deseado de la salida de cada sensor, tanto con humo o con gas, y a temperatura, y tanto como sin humo y sin gas, como ambiente, sin ningún tipo de... Acá tenemos la alimentación de los 741 utilizados en el acondicionamiento. Acá tenemos el VSC que alimenta el sensor, y acá tenemos el V saturación que utilizamos en los amplificadores, el cual utilizamos para generar el acople necesario en la suma del sumador, en la segunda parte de la configuración. Se utilizan las siguientes frecuencias para los clocks, tanto del ALE, AD/Enable del ADC, la frecuencia de clock del ADC y la frecuencia del contador. Se tiene el circuito, un ADC multiplexado 0817 y sus respectivas salidas de colores con representando peligro de temperatura, peligro de gas, peligro de humo, alerta de humo, perdón, y peligro de humo. Su alimentación respectiva es de 5 voltios y se procede a la prueba del peligro de temperatura simulándose el sensor con un potenciómetro. Al haber un aumento en la temperatura, la resistencia existente en el circuito se ve reducida, por consiguiente se da la activación del peligro de temperatura, que sería la luz LED azul. Se procede a la prueba del sensor de humo. Este sensor tiene una sensibilidad al monóxido de carbono. Se realiza la prueba soplando en el sensor, por lo consiguiente se va a obtener el aumento en el monóxido de carbono y se va a activar el sistema. Se obtiene el debido aumento en la parte de peligro de temperatura representado por el LED rojo y alerta peligro de humo con el LED rojo y alerta de humo con el LED amarillo. Cuando baje el nivel se observará la diferencia. Ahí se acaba de desaparecer el peligro de humo y la alerta de humo está por desaparecer. Se realiza la simulación ahora del peligro de gas. Al ingresar el gas al sensor, se tiene que activar la respectiva. Como se observa, se ha encendido la alarma respectiva del sensor de gas. Esto ante la existencia del mismo en el lugar.